Muy bien, Paulina. ¿Por qué no viniste ayer? Es que me fui de viaje con mi mamá porque se le presentó un compromiso, pero ya lo resolvió. Ok, Paulina, muy bien. Me alegro que ya estés con nosotros. Puedes pasar al puesto para iniciar nuestro trabajo. Señor, queremos darte gracias por Mercedes de Jesús Molina y Ayala, que amó como tú amaste, siguió tus huellas y optó siempre por amar a los más pobres, a los más necesitados. Amén. Hermana, ¿quién fue Mercedes de Jesús Molina? Mira, Karina, Mercedes de Jesús Molina fue una mujer ecuatoriana que respondió con generosidad a la llamada de Dios. Nació en el año 1828 en la ciudad de Baba, que actualmente pertenece a la provincia de Los Ríos, en ese entonces provincia del Guayas. Sus padres, Miguel Molina y Rosa Ayala, pertenecieron a la alta sociedad guayaquileña, una familia de fe que amó a Dios y amó al prójimo. De este matrimonio nacen tres hijos, María, Miguel y Mercedes. Lamentablemente, cuando Merceditas apenas tiene 2 años, muere su padre, pero queda bajo los cuidados solícitos de su tierna madre, quien llenó su vida de amor y sabiduría. Cansancio, mamá. Por fin llegamos a casa. Ahora sí podrás descansar. Espera, hija. ¿Qué sucede, mamá? Tengo una sorpresa que coloqué en tu habitación y espero que te guste mucho. ¿Qué es, mamá? Quiero ver. De mi habitación. Me alegro que te haya gustado, Merceditas. Y recuerda que quien tiene a Dios lo tiene todo. Nunca lo olvidaré, mamá. Thank you.
Mercedes. Sé fuerte. Mi tiempo ha terminado. Pero recuerda que siempre estaré contigo. No, mamá. No me dejes. Yo te quiero mucho. No te vayas. Yo te necesito. Levántate, mamá. Tú puedes, levántate. Yo te necesito. Merceditas, ¿qué haces aquí? Te estaba buscando. Nada, tía. Miraba el cielo, la naturaleza. Es tan bella la creación de Dios. A propósito, tía, quería agradecerte por cuidar de mí. Ahora que no tengo padres y necesito más del calor de la familia. Merceditas, no te pongas triste. A tu madre no le hubiese gustado verte así. No estoy triste, tía. Pensaba en mamá, pero no con tristeza, sino con alegría, porque sé que está junto a Dios. Y también rezaba por la felicidad de mi hermana María. Ahora que se ha casado, deseo que sea muy feliz con su esposo. Mira qué bonito está el día. ¿Por qué no sales a caminar un momento? Gracias, tía. Iré a caminar y volveré para ayudarte en las labores de la casa. Señor, cuando escalo mi vida y me supero, allí estás tú. Cuando me canso en el camino y me siento barro, allí, perdida en mi dolor y en mis lágrimas, te encuentro a ti. Ahora estoy sola, como un barco en alta mar. Mas en medio de las sombras hallo tu cruz de luces, y en medio de mi melancolía respiro el eco de tu nombre. Señor, tú eres camino y yo soy caminante. Dios mío, mi corazón está abierto como el horizonte de tu amor. Ten compasión de mí, pues en ti se refugia el alma mía. Y mientras pasa la tormenta, me acojo a la sombra de tus alas. Indícame la luz que debo seguir en este camino de tinieblas. Mercedes, qué alegría verte. Tengo tantas cosas que conversar contigo. María, yo también estoy muy contenta de verte de nuevo, pero este momento no podemos conversar. Tengo algunas cosas que hacer. ¿Y a dónde vas tan a prisa, Mercedes? Voy a casa. Tengo que realizar los preparativos para la fiesta de esta noche. Debes estar muy contenta. Hoy tu novio será el invitado de honor. Estoy muy contenta. Él es todo un caballero y lo quiero mucho. Si deseas, puedo llevarte a casa. Estoy en mi carruaje. Eres muy amable, María, pero yo vine en mi caballo. Tú sabes que me gusta pasear al aire libre.
Entonces te veré esta noche. Por favor, no faltes. Necesito que esta noche me ayudes con mi nuevo vestido. Gracias, Alfonso. ¿No has visto a mi hermana María? Sí, señorita Mercedes. Te traen en la sala. Si me buscan, les dices que estoy adentro. Sí, señorita Mercedes. Buenos días, María. Buenos días, Mercedes. Lamento mucho no poder quedarme esta noche a la fiesta. Debo ir a la hacienda de los Mendoza a visitar a una ahijada que se halla muy enferma. Salúdale de mi parte. Yo te disculparé con los invitados. Es muy amable de tu parte. No sabes cuánto me alegra el que vivas conmigo. Desde la muerte de mi esposo, mis hijas y yo nos sentimos muy solas. La que se siente feliz de vivir contigo soy yo. Vivir con mis sobrinas me hace muy feliz. Diviértete mucho. Me despido. Adiós, María. Adiós, Mercedes. Cuando era pequeña, mi madre me enseñó a orar, y eso me ha dado mucha felicidad en mi vida. En momentos difíciles, siempre recen a la Virgen María. Así lo haremos, señorita Mercedes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosita, ¿sabías que la fiesta va a venir el novio de la señorita Mercedes? Sí, Juanita. El otro día oí hablar de eso a la señora María, y oí que es un joven muy rico y apuesto.
La señorita Mercedes es una persona tan caritativa. Sí, desde que se cayó del caballo y se rompió el brazo, se volvió más bondadosa. Pobre señorita Mercedes, después de todo eso, tener que soportar tantos meses de enfermedad. Pero a pesar de ello, ella no ha perdido su fe hacia Dios y le reza todos los días. Yo lo he visto. Juanita, ¿dónde están las flores que corté esta mañana? Las flores están en la cocina, señorita Mercedes. Se las traen enseguida. Señorita Mercedes, queríamos pedirle que por favor se cuidara. No queremos que nuevamente se vuelva a enfermar. No te preocupes por mí. Yo estoy bien. Además, me siento muy contenta de volver a realizar las tareas de la casa. Debemos apurarnos. Los invitados están por llegar y no me he cambiado de vestido. Señorita Mercedes, me necesita estar en la cocina. Mercedes, qué hermoso vestido. Gracias, María. Eres muy amable. Estás lista. ¿Me ayudas con el lazo, por favor? Mercedes, los invitados acaban de llegar. Gracias. Salimos en un momento. Apresúrate. Mercedes, tanto tiempo sin verte. Ana, bienvenida a mi casa. Miguel. Es un honor, Mercedes. Sigan, por favor. Lorena, la noche avanza. Sí, y creo que ya están todos los invitados. Mercedes solo espera la llegada de su novio. Tienes razón. Esta será una fiesta realmente hermosa. Y su novio ya debe estar por llegar. La señorita Molina es una mujer muy hermosa. Sí, es muy hermosa. Y además de eso posee una gran fortuna. Cualquier hombre estaría muy feliz de casarse con ella. Así es. Mira, Mercedes, tu novio acaba de llegar. Él siempre tan elegante y puntual. Querida Mercedes, no sé cómo es el mundo en realidad, pero cuando estás a mi lado, todo se viste de magia y me basta mirarte un segundo para inundarme con la belleza de tu rostro. Francisco, tu amor es como una fruta de lluvia que alimenta mi felicidad. Pero debo confesarte que hay veces donde tu imagen se pierde y un misterioso sentimiento se desata en mi corazón. Amada mía, eres tan bella como un vuelo de paloma. Tus cabellos simulan un castillo de aire por donde se esconden los rayos del sol. Y a través de tus ojos únicamente puedo descubrir los espacios más puros que ofrece el cantar del tiempo o el beso de la vida. La belleza es una flor pasajera que pierde su brillo en el dormir de la noche. Soy una mujer entre tantas, una mujer como todas. Una mujer que a veces deja volar el alma y los sueños. Y otras veces, mira la realidad con ojos de melancolía. No hables de melancolía, que para ti es una palabra inexistente. Mira a tu alrededor. Solo te basta ordenar y todo tendrás a tu disposición. No existe en la tierra nada que tu belleza o tu posición social
no puedan adquirir. Hay noches en que todo aquello no puede regalarme ni una hora de sueño. Y en el camino del alba, mi desvelo se encuentra con otro día de soledad y de vacío. Ese vacío sabré llenarlo yo, con toda la dulzura del hombre que va a ser tu esposo. Luego de nuestro matrimonio, la vida te sonreirá más y no volverás a sentir tristeza. No permitas que los pensamientos oscuros ahoguen este instante. Deja que la música nos envuelva y veamos la realidad de nuestro amor. Ha sido una fiesta hermosa. Gracias por venir. Te amo tanto, Mercedes. Sueño con el día en que llegues a ser mi esposa. Soy feliz contigo, pero sé paciente conmigo. Hay noches en que ni yo misma entiendo la tristeza y la soledad que hay en mi corazón. Yo entenderé y respetaré tu decisión. Gracias por ser tan buena y recuerda que yo también te quiero mucho. Que tengas una buena noche, Mercedes. Porque a veces la vida se vuelve nubarrones y en medio de tanta gente te sientes una golondrina solitaria. ¿Por qué se desatan en el alma tantas interrogantes y ninguna respuesta? Señor Jesús, he comprendido tu mensaje. Yo seré el instrumento que tú quieres. Cuida tú de mi honor, que yo velaré por ti. Jesús, tu vida se ha hecho vida en mis entrañas. Me has dado el origen y quieres que camine hacia la meta que no es otra sino tú. Soy tuya. Solo tu amor da respuesta a mi pregunta. Te doy gracias porque me llamas a ser feliz. Indícame el camino que me has abierto. Quiero hacer de él un proyecto para mi vida. Y paso a paso,
desde lo hondo de mi ser, vivir para ti. Aquí abandono mi oro, mi familia y mi hogar. No porque no los ame, simplemente los dejo para alcanzarte con prontitud. Mercedes, Mercedes, ¿dónde estás? Ven, quiero platicar contigo. ¿Y esto? Querida María, hace tanto tiempo he sentido en mi corazón un vacío infinito. Muchas cosas he realizado queriendo encontrar una paz completa. Pero a pesar de los lujos, las comodidades y el amor de mi novio, siento que existe una alegría mucho más grande de la que poseo. Y esa alegría la encuentro en Cristo, a quien hoy escojo como esposo. Gracias por todo el cariño que me has brindado en estos años. Cuida mucho de mis sobrinitas y diles que las quiero mucho. Perdóname si te causo algún disgusto, pero comprende que debo buscar mi propio destino. Tu hermana que te quiere, Mercedes. ¡Juanita! ¡Juanita! ¿Qué pasa, señora María? ¿Dónde está mi hermana Mercedes? No sé, señora María. En la noche sentí que alguien salió de la casa, pero creí que era uno de los empleados. No voy a permitir que ella cometa una locura. Va a tener que escucharme y va a saber quién soy. Hola, esto es para ustedes. Gracias, señorita Mercedes. Esto es para ustedes. Espero que les sea útil. Reciba, por favor. Gracias, señorita Mercedes. Usted siempre es tan buena con nosotros los pobres. Gracias, gracias. Mercedes, ¿qué haces? Vamos en este instante para la casa. No voy a permitir que avergüences a nuestra familia. Cálmate, María. Creo que pese a su aparente absurdo, la vida tiene un sentido. Una voz en mi interior me hace pensar en el ser humano, como en una maravillosa posibilidad que no se extingue ni en el más turbio lodo. Lo cierto es
que el verdadero sentido de la vida lo damos cada uno de nosotros. He decidido ser pobre para vivir con Cristo pobre. Deja de hablar tonterías. Tú vienes de una cuna noble. Nunca podrás abandonar los lujos y las comodidades. Imagínate, ¿qué dirá tu novio? Mi novio comprenderá, y espero que tú también. Ya no puedo regresar, y así pudiera, no lo haría. Desde hoy soy Mercedes de Jesús. Si tú has decidido cambiar a tu familia por ese grupo de huérfanos o por dioseros, olvídate de nosotros. María, te ruego que me entiendas. Déjame, ya no soy nada para ti. No sabes cuánto me duele tu incomprensión. Mercedes Molina se ha vuelto loca. Dicen que ha regalado toda su fortuna y ahora vive como una sirvienta en un asilo de huérfanos. Sí, y para colmo, anda por las calles pidiendo limosna, según ella, para reconstruir la iglesia de San José. Mírenla, ahí viene. Es una demente, y pensar que algún día fui amiga de esa. Uy, sí, qué de lo último. Qué vergüenza. Señoritas, por favor, denme algo de comer. No fastidies, muchacha. Vete a molestar a otra parte. Señorita, por favor, no tengo a dónde ir. Muchacha insolente, ¿cómo te atreves a coger mi vestido con esas manos sucias? ¿Crees que es nuestra obligación velar por ustedes, teniendo nosotros muchos problemas? Fuera de mi vista, mugrosa. Ay, estos pordioseros, ¿cómo nos interrumpen cuando estamos dialogando? ¡No respetan! Sí, no sé por qué las autoridades no hacen algo por retirarlos de las plazas. Definitivamente. ¿Qué sucede, niña? ¿Por qué lloras? Pues que mi mamá ha muerto y no tengo dónde ir. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Dolores. Ven conmigo. Te daré hogar y un techo donde alojarte. Pero sobre todo te daré mucho cariño. Ven conmigo, Dolores. Aquí es donde yo vivo. Esta es una casa que no tiene lujos. Y todas las niñas que aquí viven son tratadas con mucho cariño. Señorita, gracias por ser tan buena. Que Dios la bendiga. Con tus nuevas amigas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lola. Yo me llamo Abrada. Yo me llamo Marín. Yo me llamo Mercy. Ellos son tus nuevas amiguitas. Y ahora todos entrar a la casa.
puedes oír. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana. Señorita Mercedes, ha llegado una carta para usted. Sí, es del padre García. Vayan a jugar, ¿sí? Gualaquiza, abril 14 de 1870. Señorita Mercedes Molina, reciba mis bendiciones para que Dios ilumine su alma. Escribo esta carta desde las tierras orientales de nuestro país, en donde requiero mucha ayuda para continuar con la obra del Señor. Quisiera contar con su presencia. Arregle sus cosas, llegue hasta Cuenca y de ahí entrará directamente a la misión. Haga lo que le digo y aunque se encuentre en la oscuridad, asegúrese que esta es la voluntad de Dios. Padre Domingo García. Una limosna, por favor. Una limosna para las misiones. Muchas gracias. Una limosna por el amor de Dios. Señorita Mercedes, sé que usted va a ir al oriente. Yo deseo acompañarla. Por favor, déjeme ir con usted. Mercedes Cepeda, sé que eres una persona muy generosa, pero estas misiones no son nada fáciles. Vete a tu casa, por favor. Lo he pensado mucho, señorita Mercedes, y en realidad he tomado mi decisión. Quiero ir con usted. Yo solo espero que usted me lo permita. Está bien, Mercedes. Nadie puede oponerse a que sigas a Jesús. Ya somos tres. Teodora Rivera también vendrá con nosotras. Vamos, tenemos que preparar cosas para el viaje. Cuidado. Mercedes, gracias por dejarme venir contigo. Teodora, da gracias a Dios. Él ha abierto tu corazón. Amigas mías, el camino es muy difícil y no sé cuántos otros peligros nos encontremos hasta llegar a Gualaquiza. Por mi parte, Mercedes, yo te acompañaré a donde quiera que tú vayas. Thank you.
Turuyusti katayami wari wari katamasapa. Mercedes, hasta aquí lo acompañé. El camino por ahí, que Dios la bendiga y que les vaya bien. Gracias, buen hombre, y que Dios te bendiga. Teodora, yo también estoy cansada, pero temo que nos perdamos en el camino. Solo un momento, por favor. Luego podemos seguir. Está bien, amigas mías, descansemos un momento. Nuestro ángel de la guarda guiará nuestro camino. Sabes, Mercedes, tienes una fe increíble. Admiro la gran confianza que tienes en Dios. No tienen que admirar nada en mí. Soy una simple mujer que trata de servir a los demás, para así agradar al Señor. Yo las admiro a ustedes, que han dejado su familia, su prosperidad, sus riquezas, para venir a esta selva, donde quién sabe podemos encontrar la muerte. Padre García, hemos llegado. Bendíganos, por favor. Dios las bendiga, hijas mías. Es una bendición para nosotros el que ustedes estén aquí. Hay tanto trabajo que realizar. Pero antes deben descansar. Ha sido un camino muy difícil. Nunca hay trabajo demasiado cuando se trata de servir a Dios. Con su bendición, mis amigas y yo estamos listas para empezar a trabajar. En el cielo hallarán su recompensa. Ustedes son unas mujeres muy valientes. Vengan, les indicaré el sitio donde pueden quedarse.
Mercedes, acompáñenos. Hoy tenemos una celebración especial. Es un honor, reverendo. Bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ya eres una hija de Cristo. Mercedes, esta niña será tu ahijada. Todo el trabajo que hagas en esta tierra será en el nombre del Señor. Así lo haré, Padre García. Vamos, hay mucho trabajo para este día. Amigo, el que nunca nos falla. ¿En dónde está ese Dios que tanto lo mencionas? Jesús está en las cosas pequeñas, en la sonrisa de un niño, en las lágrimas de una madre, en la belleza de la juventud, en una suave brisa al borde del río, en la llovizna y en la lluvia, en la sabiduría de los ancianos. Aquí, en esta selva de Gualaquiza, está Dios. En cada flor, en cada árbol, y especialmente en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué podemos hacer para amar a tu Dios? Demostramos que amamos a Jesús cuando tratamos a todos los hombres como hermanos nuestros, sin abusos, sin injusticias, sin desprecios, sabiéndolos perdonar, ayudar y comprender. Hijas mías, les invito a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señorita Mercedes. Estoy tratando de escribir unos reglamentos para la fundación de un instituto. El padre García me está ayudando mucho. ¡Mujer! Tú y tu gente han traído el mal a nuestro pueblo. Mi hermano se está muriendo y ustedes morirán con él. Yo lo curaré
si nos perdonas la vida y nos dejas trabajar en paz. Confía en mí y tu hermano se salvará. Yo no confío en ustedes, pero si mi hermano se salva, no les haremos daño y nosotros les cuidaremos. Tú no conoces la grandeza del Señor. Confía en mí. Mi Dios es muy bueno. Ella tiene poder y su espíritu será mío. No quisiera dejar estas tierras. Esta gente nos necesita mucho. Pero Mercedes, nada ganamos con dejarnos matar. Debemos irnos. El mismo señor obispo nos ordena regresar a Cuenca. Si mis superiores así lo ordenan, lo haré. No soy nadie para desobedecer. Estoy lista. Ven, Teodora, te acompañaremos a la puerta. Que me vaya bien, señorita Teodora. Gracias, Ángel. Amigas, perdónenme por no seguir con ustedes, pero tengo que regresar a Guayaquil. Mi familia me necesita. Te vamos a extrañar mucho, Teodora, sobre todo ahora que nos han encomendado la dirección de este orfanato. Vamos a tener que trabajar muy duro para poder cuidarlo y mantenerlo. No te preocupes, Teodora. Estamos muy agradecidas contigo por todo el trabajo que has realizado con nosotras. Vete tranquila. No se necesita ser misionera para servir a Dios. A Él puedes amarlo, demostrando bondad a todos los que están a tu alrededor. Gracias, Mercedes. He aprendido tantas cosas buenas de ti. Voy a orar mucho para que aquella visión del rosal, del que me hablaste una vez, llegue a ser una realidad.
Así será, Teodora. Presiento que ese día no está muy lejos. Vete, no vaya a ser que la caravana te abandone. Adiós, Mercedes. Buenas tardes, ¿a quién busca? Busco a la señorita Mercedes Molina. Un ratito, ya la veo. Señorita Mercedes, la busca en la puerta. Pasa, hija. Yo soy Mercedes. ¿En qué te puedo servir? Me dijeron que aquí me podían ayudar. No tengo casa, no tengo familia, no tengo quien me vea. Hija, levántate. Esta es una casa pobre, pero está abierta para cualquier persona que la necesite. Dios pagará su bondad. Yo voy a ayudarla en todo lo que pueda. Aquí se necesita manos que trabajen, pero sobre todo, corazones que amen a Jesús. Sigue, hija, por favor. Es muy bonito tenerles aquí. Paso tan bien con ustedes. Quiero decirles que en esta casa muchas veces puede faltar el pan, pero el amor aquí nunca faltará. Quiero leerles algo que Jesús quiere compartir con nosotros. Permíteme, por favor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Bueno, hijas, hemos terminado otro día de labor. Vamos a cenar y después a descansar. Mercedes, anda a descansar. Hace 2 años que llegamos de Gualaquís y no has dejado de trabajar. No te preocupes por mí. Yo estoy muy feliz aquí. Además, estoy muy contenta de cuidar a estos niños y a estos jóvenes. Lo sé.
pero te conozco desde hace tanto tiempo y sé que algo te preocupa. Mi querida Mercedes Cepeda, a ti no puedo ocultarte nada. Ayer recibí un comunicado del padre García, donde me pide que vaya a Riobamba para la fundación de un instituto. Y a pesar de que ese ha sido mi sueño desde aquella visión del Rosal, tengo una gran tristeza de abandonar este orfanato. Yo podría quedarme, Mercedes, para que tú te sientas mucho más tranquila. No, Mercedes. Tú me prometiste que irías conmigo al lugar donde yo vaya. A más de ti, me gustaría que me acompañen Ángela López y Virginia Carrión. Ellas son tan devotas y aman la palabra del Señor. Mercedes, tú me dijiste una vez, rézale a Jesús y Él te indicará el camino. Vete a descansar, que últimamente andas muy delicada de salud. Tú también descansa, Mercedes. ¡Qué grande eres, Señor! Y qué bellas son tus manifestaciones. Ahora ya sé lo que debo hacer. Querido, por nuestros pecados, nos prodigaste misericordiosamente los tesoros infinitos de tu amor. Haz, te rogamos, que presentándole el devoto obsequio de nuestra piedad, cumplamos también con el deber de una digna satisfacción por el mismo Señor. Pase. Monseñor Ordóñez, acaba de llegar la fundadora del instituto. Que pasen, por favor. Su Excelencia, bendíganos. Estamos aquí para servir a Dios y a usted. Que Dios les bendiga. Tengan la bondad de tomar asiento. El padre Domingo García me ha hablado mucho de ustedes, de su obra, de la bondad que tienen para con la gente. Pero él fue trasladado a la ciudad de Ibarra por órdenes superiores. Sin embargo, estamos de acuerdo en que usted es la persona ideal para llevar adelante esta orden religiosa y que desde ya creemos que es una bendición divina. Hemos recibido una gran alegría al ver cómo toda la gente nos ha recibido con mucho cariño. Nos apena saber que el padre García ya no está aquí en Riobamba. A pesar de todo, mis hermanas y yo estamos comprometidas a poner todo nuestro esfuerzo para que esta obra salga adelante. Hay muchas cosas que realizar, muchos obstáculos que vencer, y ustedes se van a encargar absolutamente de todo. Yo he realizado las gestiones necesarias para que el padre García esté aquí en Riobamba luego de 2 meses. Y aprovecharemos esta oportunidad para realizar la fundación del instituto. Sí, monseñor. Gracias, Su Excelencia. Confíe en nosotras. Que Dios les bendiga. El monaguillo les llevará hacia sus habitaciones. Hermanas, tenga la bondad de seguir. Mi amado Jesús, vuestra soy, para vos nací. Que se haga tu voluntad y no la mía. Mañana nacerá el hermoso rosal que me señalaste. Gracias por poner en mis manos esta obra de tu amor.
Este 14 de abril de 1873, lunes de Pascua de Resurrección, el Señor nos ha reunido para ser testigos del nacimiento de una nueva orden religiosa que a pedido de su fundadora la llamaremos Congregación de la Beata Mariana de Jesús. Sus cuatro primeras vocaciones harán hoy sus votos de obediencia, castidad y pobreza ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Yo, Mercedes Molina, consagro mi vida, mis pensamientos y mi alma a mi Esposo Celestial, para amarlo en cada rostro pobre que mis ojos contemplen, hasta el día de mi muerte. A partir de este día, me llamaré Mercedes de Jesús. Yo, Mercedes Cepeda, me entrego con fervor al amor divino y con solemne proveza acepto a Jesús en mi alma. Ahora soy de Cristo, con el nombre de Mercedes del Espíritu Santo. Yo, Virginia Carrión, por amor a Dios, dejo atrás mi vida misma para ser sierva de Cristo, a quien me entrego con el nombre de Virginia de Jesús. Yo, Ángela López, presento mi alma y mi juventud ante Cristo Todopoderoso para amarlo todos los días de mi vida. Me consagro con el nombre de Ángela de Jesús. Que el Señor ponga sus ojos sobre esta obra y emita sus bendiciones. Y vosotras, que ahora sois sus discípulos, salid y predicad su evangelio y su amor a los más necesitados. Por ello, recibid la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Alabado sea, Señor.
Padre García, está ya fundada la congregación de Mariana de Jesús. Me siento satisfecho. Así debe sentirse, monseñor. Esta es una obra de Dios. Ahora yo debo partir. En Ibarra, mis superiores me esperan. Yo le acompaño hasta la salida de la ciudad. Gracias, monseñor. Solo para padecer pido a Dios que me dé vida. Acepta, Jesús, la penitencia de esta pobre sierva, que quiere lavar con su dolor las penalidades del espíritu. Hoy, como todos los días, dedico el trabajo de mis manos para la alabanza de tu santo nombre. Recuerden, hermanas, nuestras tareas apostólicas son tantas. Cuantos corazones afligidos en el mundo los hay. Madre María, Madre María.
Me veo muy mal, madre Mercedes. Por favor, vaya a descansar. Yo estoy bien, madre María. Es una orden, madre Mercedes. Vaya a su aposento que enseguida iré por el médico. No estoy para comprensible, madre María. Más sé si viene el médico, moriré sin remedio. Y quiero que me administren los santos sacramentos. Vamos a su habitación, madre Mercedes. Buscaré también al padre Carlos. Madre Luisa, la madre Mercedes está gravemente enferma. Dijo el médico que tiene pulmonía. No, no puede ser. Yo le estoy pidiendo mucho a Dios y a la Santísima Virgen por su salud. Ella, siendo la superiora de la casa, renuncia para ser la portera en el instituto. Ella es para nosotras nuestra fundadora. Sí, ella siempre será nuestra fundadora. Vamos para que nos dé su bendición. Vamos. Et ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Madre Mercedes, ni la Madre Superiora, ni la comunidad aquí presente, ni yo, queremos que se muera, porque sin su presencia en el instituto no podremos sobrevivir. ¿Qué haremos si usted nos falta? Padre, la congregación se extenderá mucho. Era muy grande el rosal que Jesús me mostró. Dudo que sobreviva. La pobreza y la revolución que aquejan al país no permiten suponer que este nuevo instituto sobreviva a tanto problema. Confiemos en todo caso en la misericordia de Dios y en la bendición de nuestra Santísima Madre. No, Padre, no se extinguirá. Esta fundación no es obra de hombres, sino de Dios. No importa que esté así tan reducida, será grande. Madre Mercedes de Jesús, denos tu bendición. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús mío, recibidme. No nos deje, madre. Ha muerto una santa.
Madre Mercedes. Esta ha sido la historia de Mercedes de Jesús Molina, una mujer admirable, una mujer que vivió el Evangelio del Amor y nació para el cielo el 12 de junio de 1883. En reconocimiento a sus virtudes, a su obra y para gloria de Dios y de nuestro Ecuador, ha sido beatificada en la ciudad de Guayaquil el 1 de febrero de 1985 por su santidad Juan Pablo II. Su obra no ha dejado de florecer y el rosal que vio Mercedes sigue extendiéndose a diversos países del mundo.